Hola corazones, un día más con ustedes. Y en esta ocasión vamos a cambiar la dinámica y vamos a mandar unos saludos a nuestras suscriptoras que nos los han estado pidiendo y no habíamos podido dárselos. Y ellas son Lulú Jimárez, Luna Cruz y Edith Moreno. Gracias por estar aquí, chicas. Ustedes saben que son parte de esta aventura, como yo les digo, y saluditos hasta donde estén. Y bueno, vamos a empezar con las compras. ¿Y se acuerdan que yo les había subido una publicación de los globos? Bueno, se las subí porque ya los iba a entregar. Entregué varios modelos. Ya nada más me quedé con estos dos. Miren, son estos. Les digo que yo los compré en un lugar y después los encontré más económicos en la Plaza 17. Pero ya les envié la dirección. Porque ahorita ya lo del 14, pues está todo lo que da. Quedan de este tamaño, miren, ya inflamos uno. Y así quedan. Es como, pues el mediano, porque hay unos más grandes. Pero quiero que sepan que estos no son de personaje, chicas. Los globos que ven en la publicación son los modelos que hay. Les dan a escoger 20. Vienen, bueno, su precio son de 55 pesos por 20 piezas. Y si quieren escoger 10 modelos de cada uno, bueno, pues entonces les venden 50 piezas por 150 pesos. Les dan 10 modelos diferentes. Yo los inflo con aire. Ya saben que se pueden inflar con aire o con helio. Yo como los quiero para mi negocio, pues no los ando moviendo mucho. Entonces yo los inflo con aire y entonces compro sus popotes. Hay popote grueso o delgado. Y hay también de diferentes tamaños, pero pues está un poco más caro el grueso. Sí, ya anda como en 5 pesos cada popote. Entonces yo me traigo estos, miren. Vienen así. Son delgados, traen como, no sé, unos 60 centímetros de largo. Y estos, el ciento me costó no, 70 pesos. Junto con su pieza esta, así que no sale ni a peso, porque está a 70 pesos con 100 piezas. Y bueno, el globo ya nos viene saliendo pues más económico. Así ya lo podemos dar, yo creo que, no sé qué les gusta, hasta en unos 15 pesos o 20 pesos ya con el popote. No lo sé, ya con helio pues son más caros, pero les digo que yo los inflo con aire. También de ahí nos trajimos el pequeño. Miren. Te amo, dice este. Este viene, este ya lo venden con esta pieza, con el popote. Y viene así el popote, miren. Viene así en su paquete. Y bueno, ya nada más se infla igual con aire y ya está. Se le acomoda aquí para que ya quede esta pieza así. Estos me costaron corazón 27 globos sorpresa. No, 90 pesos, chicas. Sí, 90 pesos. Y trae 50 piezas. Miren. Este es uno. Este sí viene varios modelos. Este es el que les acabo de mostrar. Te amo. Un te amo con ositos. Un te amo con mariposa. Bueno, vienen varios modelos. Son 50 piezas. Y estos sí solamente los venden así. En paquete de 50 piezas, tiene un costo de 90 pesos, pero ya trae el popote. O sea que
No sale ni a 2 pesos con todo y popote. Ya ustedes, a como lo quieran dar, pero pues obviamente está el trabajo de inflarlos. También de ahí mismo nos trajimos este, miren. Es un osito, como de peluche, pero no es peluche, ¿eh? Porque está durito. Y sus rosas. Este tiene un costo de 27 pesos. Hay varios colores. Creo que me parece que había 5 colores diferentes. Pero todos me gustaron. Está económico. Y pues está bonito. Al final la latita cierra así. Y el rojo. Miren. 27 pesos, chicas. Yo creo que pues está bien. También había grande, pero yo a mí nada más me gustó el chiquito. Pero igual de esta figura, había en tamaño más grande. También nos trajimos de ahí de la Plaza 17. No sé si ya les mostré, creo que no les he mostrado la dirección. Pero ya se las dejé en la publicación, es esta. Plaza 17, local 58. Ahí está, para que le tomen captura. Y nos trajimos este tipo de lamparitas, miren. Estas yo las compré desde la semana pasada, pero he tenido otros videos que he sacado. Y entonces ya les había yo dicho que este video iba a salir como hasta lo que es el miércoles o jueves. Porque bueno, creo que tengo ahorita pendientes. Miren, esta prende así. Trae sus rosas. Y viene en varios colores. Me costó 180 la docena. No, la decena. Solo son 10 piezas. 2, 4, 5, 2, 4. Sí, 10 piezas, chicos. ¿Eh? 180, o sea, me viene saliendo a 18 cada uno. Pero pues son como lamparitas, así que yo considero que están a buen precio y de buen tamaño ahorita para lo que es la temporada. Estas me las traje de la Plaza 17, pero la nota no trae la dirección. Miren lo que trae. Pero costaron 180. Así que bueno, si van, pues por ahí búsquenlas, porque pues la nota viene sin dirección. También nos estuvimos trayendo estas plumas. Tengo pedido de plumas con detalle del 14. Miren. Son como de unicel y ya nada más las forran con el encaje. Pero pues se ven curiosas. Traen su moño y traen el grabado, solo que, bueno, casi no se alcanzan. Ah, sí, ahí está. I love. Esa también sí se le alcanza. A ver, o casi no. Pero bueno, aquí están. Son 12 piezas y tuvieron un costo de 70 pesos. Son plumas. De ahí mismo nos trajimos estas. También son plumitas. Es así, nada más es el papelito, pero decoradito. Love, dice. Mire. De un lado y del otro trae la boquita. Entonces, vienen así.
y tuvo un costo de 50 pesos. Trae una docena. Estos son del la Plaza 18, local A27. Ay, miren, así se ve mejor. Se los anoté, pero es que, ay, luego para estarles anotando todas las direcciones. Hay veces que vamos a la carrera, pero bueno, a ver qué podemos hacer. También nos trajimos, chicas, diademas. Ya que andábamos ahí en la Plaza 17. Tenemos ahorita pedido de diadema. Y miren, de este modelo. Está en 168 la docena. Trae estos colores. Por ahí les voy a dejar una foto. La chica nos permitió tomarle una foto a su vitrina donde las tiene exhibidas todos los modelos que tiene. Pero pues algunos oscilan en 300 pesos las de perlas, que hay unas muy bonitas de perlas, oscilan en 300 pesos la docena. Me imagino que por la perlita. Este está en 180. Pero en la foto les dejamos este. ¿Qué más modelos tienen? Bueno, son de la Plaza 17, pero no me dio nota. Es ahí arriba donde venden todos los squishies. Nada más subes las escaleras, empiezas a caminar el pasillo y pues hay muchos squishies ahí. Venden muchos moños y brochecitos. De ahí son. Y también de ahí mismo son jueguitos de brochas que nos han estado pidiendo, miren. De la marca Kaylee. Y vamos a ver cómo se abre. Es como una latita. Miren cómo viene. Y viene así, chicas. Miren. Me parece que hay varios colores. Pero ahorita solamente tenían estos. Trae 2, 4, 6, 8, 10, 12 piezas. Pero son piezas cortitas. Viene muy suavecita. Y viene en su estuche. Tienen un costo de 40 pesos. Y bueno, yo ahorita solamente me traje estas dos piezas. Aquí está la dirección. Son de la Plaza 17. Peña 17, local 19 y 20. Y costaron 40 pesos. Bueno, ya de ahí nos pasamos a la Plaza 18. Y también compramos más diademas. Miren. Están padres, pero la diadema pues es delgada. Viene una docena y costaron 50 pesos. Vienen diferentes colores. Vienen rosa, azul y como fucsia. Bueno, pero atrás también viene rojito. Brillan bonito, ¿eh? Me gustan para las peques, más que nada. 50 pesos. También de ahí mismo nos trajimos. Estas vienen en su estuche, miren.
vamos a sacar una. Y esta viene así, con su corazón. Están bonitas, solo que pues son delgaditas. Vienen, ¿qué? Dos colores. Viene en rojo. Y de este lado, sí, todas son rojo y fuchsia, rosita. Esta tuvo un costo de 60 pesos. Esta, que es más gruesa la... el corazoncito. Y nos trajimos esta. Esta dice love. Pues están curiosas. No sé ustedes cómo vean. Ah, trae otro modelo, miren. Esta queda así. Mire, yo creo que ahorita para este 14 son buenos detalles. Y esta tuvo un costo de 55. Esta. Vienen en su estuche y trae una docena. Bueno, también de ahí de esa plaza... trajimos, la cuestión con estas diademas, chicos, es que no tengo el número de local, pero bueno, si lo necesitan, lo busco esta semana que vaya, porque no lo apunté, como me pusieron los precios ahí en las piezas, pues ya se me olvidó preguntar por el local. También de ahí de la Plaza 18 nos trajimos estas, miren. Las cajitas musicales, pero son las más sencillas. Solamente es el corazoncito. Y bueno, pues sirve como alajerito. Y nos trajimos el pianito. Miren. Igual es del más sencillo, porque ya ven que a algunos se les abren los cajones o algo así. Estos no. Tienen un costo de 20 pesos, pero hay que comprar mínimo 5 piezas. Son de la Plaza 10. Esa sí la apunté, esperen. Son de la Plaza 14, del local 203. 20 pesos, mínimo 5 piezas. Y pasamos a Fuente del Dragón, nos compramos unos audífonos que ya saben que a mí me piden de este tipo de audífono. Tiene un costo de 33 pesos, pero en esta ocasión pues tenían este y me gustó, así que me lo traje. Este tenía un costo de 38 pesos. Este lo que tiene es que pues trae su estuche y se los quiero mostrar, pero está cerradito. Ahorita se los muestro. Bueno, para terminar, pasamos, ya saben, a lo que es mi favorito, Plaza Pasaje Tepito, que ahora ya no puedo salir de ahí. Y en esta ocasión... pasamos al local de bisutería. Miren, ya me abrieron, para terminar con por aquel rumbo, ya me abrieron los audífonos. Traen una bolsita así para poderla guardar. Y ya pues se cierra así. Pero miren el detallito. Quedan padres, ¿no? Últimamente anda muy de moda todo este de estuche para los audífonos. Entonces este, pues viene así. Son de Plaza Fuente del Dragón,
de local B6 y este tiene un costo de 38 pesos. Ah, pero no les mostré antes de empezar con lo otro, perdón. No les mostré que tengo pedido, ya sé por qué fui ahí. Tengo pedido de un soporte para celular, pero que sea para el carro. Y viene así, mira. Este tuvo un costo, y acá trae su otra pieza. Claro. Tuvo un costo de 56 pesos. Al final queda así. Soporte para carro. Había otros más económicos. Había de 27 pesos. Y había otros ya con cargador. De 130 pesos, me parece. Pero bueno, yo me traje el de en medio, ¿no? 56 pesos cuesta este. Y son, les digo, de Plaza Fuente del Dragón. Local 6B. Calle Manuel Doblado número 110, local 6B. Esta yo creo que ya se la han de aprender, han de saber de memoria porque muchas cosas les he traído de ahí. Y ahora sí, nos vamos a la bisutería, pasamos a lo que es pasaje Tepito. Y por primera vez yo pasé a ese local. Ya había habido varias veces que lo había visto, pero no había comprado nada de ahí. Y esta vez pues me animé. Hubo detallitos que me gustaron. Como este, miren. Es un llavero de ardilla. De atrás viene así. Creo que me gustan ahorita como detallitos para el 14. Brillan bonito. Y bueno, pues me gusta el precio. Tiene un costo. Este de ardilla costó 28 pesos. Y acá tenemos uno así, mire. Trae estas dos piezas. Este tiene un costo de 20 pesos. Aquí está. Ay, ni enfoca bien. Pero bueno, 20 pesos costó este. Y los corazones. Miren estos. Esos sí se ven padres, ¿no? Ahorita como detalle. Vienen suavecitos. Y este tuvo un costo de 20 pesos. Acá tengo otro, miren. 20 pesos cuestan estos llaveritos. Pero bueno, van cambiando los precios de acuerdo a los modelos. Y nos trajimos esta pulsera que dicen que es de las pulseras de la suerte. Hay diferentes colores. Ustedes sáquenme de mi ignorancia, pero la verdad es que, pues yo no le sé a las pulseritas estas y no sé qué signifique cada color. Me dicen que cada cosa es para, cada color es para la abundancia, para el amor, para cosas así. Y costó 20 pesos. Ya quien, si hay alguien que sabe qué, para qué significa cada color, pues hay que nos eche un comentario, ¿no? 20 pesos este. Y de ahí mismo nos trajimos estas pulseritas, miren. Con un detalle del corazón. Ay, disculpen a mi gato, chicas, pero
Miren, 20 pesos cuesta. No puedo dejarlo entrar a mi gato, chicas, porque me tira la lámpara. Si no, con mucho gusto lo dejaba entrar. Y me traje esta. Que no... Ah, son unos cisnes. Perdón. Ay, si no... Ahí están. Ya enfocan bien. Unos cisnes igual tienen un costo de 20 pesos. Y ahorita les paso la dirección. Ah, ¿saben por qué entré ahí? Porque me gustaron estos, miren. Voy a ver si enfoca. Ay, no, no quiere enfocar. No sé si los alcancen a apreciar, chicas. Casi no. No se ven. Están muy padres. Son como unas arracadas de cristal. Y tienen un costo de 30 pesos. Bueno, la cámara no les deja ver su... apreciar su belleza. Y traje estos. Miren, estos me fascinaron. Ahí están. Ah, estos sí se ven bien. O más o menos. Tiene mucho detallito de, así, similar. Pero creo que pues tiene buen precio. Estos me costaron 28 pesos, miren. Y estos que les mostré cuestan 30. A ver si de este lado se enfoca. Ah, sí, miren, creo que se ven mejor de este lado. 30 pesos estos, chicas. Estas es, pues diremos, una nueva tienda aquí, de las que les traemos producto. Pero bueno, la tienda ha estado ahí por mucho tiempo. Es esta, miren. ¿Qué dice? Héroes de Granaditas número 171, local 44. Están pegaditos con el local que les he mostrado los peluches. El local de los peluches y las libretas es el local 43 y este es el local 44. Y chicas, para quien me ha estado preguntando mucho que cómo llegan a esa plaza pasaje Tepito, les recuerdo que tenemos un video para que ya no me hagan tantas preguntas. ¿Cómo llegar? Tenemos un video. Ya moví la cámara. De cómo llegar desde calle del Carmen. En el video de lo que es para llegar a Plaza del Carmen, ahí enseño cómo llegar a la calle del Carmen. Entonces ya de ahí, en el video de pasaje Tepito, pues es lo mismo, ¿no? Agarras calle del Carmen, te sigues derecho por calle Aztecas hasta llegar al eje 1, das vuelta a tu derecha y ahí está Plaza Pasaje Tepito, que últimamente pues como que está muy en vogue, ¿no? A mí me da mucho gusto que se animen para ir para allá. Está padre la plaza. Hay precios muy económicos. Y, pues en ese video van a saber cómo llegar desde calle del Carmen. También pueden llegar por el eje 1, pero a mí me queda más cerca de este lado. ¿Sale? Bueno, entonces es todo. Los invito a suscribirse. Déjenme un like. Mantengan su campanita activada para que no se pierdan las notificaciones y puedan ver todos nuestros videos. Síganos en nuestras redes sociales, que estén muy bien, que ya estén prevenidos para el 14 de febrero, que tengan mucho amor, mucha alegría y nos estamos viendo, chicos. ¡Hasta luego!